Hola, ¿cómo te va? En los dos últimos videos te explicamos en detalle las cuentas del activo y del pasivo del balance del Banco Central, arrojándonos como conclusión que se viene una brutal devaluación por el dibujo contable que viene haciendo desde hace unos cuantos años el presidente del Banco Central y también las últimas medidas que tomó Massa a través del dólar soja, lo que implicó una brutal emisión monetaria que llevó a que el dólar Banco Central de la República Argentina hoy esté justipreciado en 460 pesos. Pero hoy nos vamos a focalizar en una cuenta del pasivo que muy pocos analizan. Obligaciones provenientes de otros instrumentos derivados, lo que en la jerga se conoce como dólar futuro, donde el Banco Central es el único vendedor del sistema y que hoy, al dividir dicho valor informado en el balance por el promedio de venta de los contratos vendidos por el Banco Central, nos da la friolera suma de 6.241 millones de dólares que hoy te vamos a explicar qué significa y cuáles pueden llegar a ser las implicancias de esta cuenta del balance del Banco Central. Y no solamente eso, sino cómo podemos ganar anticipándonos a una brutal devaluación que es imposible evitarla, explicándote la inteligencia intrínseca detrás de este instrumento de inversión que muy pocos conocen. Pasemos al tema planteado. El mercado apuesta a que el Banco Central podría devaluar, ya que esto mismo se observa en las tasas implícitas de devaluación en la curva del dólar futuro, por encima del 100% en todos los tramos desde noviembre en adelante. De esta manera, el mercado pronostica una primavera muy caliente con tasas implícitas de devaluación en ROFE que van desde el 116% en los más lejanos al 124% a partir de abril del 2023. Es decir, que la lenta acumulación de dólares que logró el gobierno a través del dólar soja no calma al mercado, dado que, como podemos ver, ayer el Banco Central tuvo que vender dólares y una de las causas es que el dólar oficial está regalado. Una devaluación es necesaria a medida de la emisión monetaria que debería emitir el Banco Central en el caso de que se produzca dicha devaluación. Pero todo el mercado coincide en que si no se presenta un plan económico integral para poder anclar el resto de las variables macroeconómicas, los riesgos hacia una aceleración inflacionaria el año que viene podrían ser mayores. Por eso el mercado se mantiene muy atento a las negociaciones que logre el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional, puesto que a partir de allí se podría llegar a lograr un plan económico integral de mediano plazo que ancle expectativas. Por eso una de las causas por las cuales el Banco Central se resiste a devaluar es por el riesgo de aceleración inflacionaria que podría generar tal salto cambiario, la cual se potencia luego con la obligación de tener que emitir pesos para hacer frente a los contratos vendidos de dólar futuro. Si bien nosotros creemos que el gobierno intentará evitar el salto cambiario por los costos políticos y económicos asociados, el mercado ve otra cosa, y no es para menos, puesto que los primeros resultados sobre acumulación de reservas son muy limitados y también la balanza comercial volvió a ser negativa en meses anteriores. Algo no cierra. Hoy el mercado le asigna más probabilidad a una devaluación buena, donde el traslado de la devaluación a precios sería bajo, terminando siendo positiva en general para el sistema. Por eso, para quien crea que se avecina una brutal devaluación, tendría que evaluar una cobertura cambiaria comprando futuros para favorecerse en caso de ocurrir un avance abrupto en el tipo de cambio. Como podrás ver, vemos al dólar subiendo. Las tasas también están llamadas a crecer, pasando del 75 al 80% como piso en los últimos días. La tesorería del Banco Central, ¿cómo se viene manejando? Ofreciendo instrumentos de inversión como las letras a un plazo de 73 días que rinde el 109%. En términos anuales, un bono en pesos también que vence el 17 de octubre del año que viene, también en esos guarismos, y esto explica que la tesorería quiere atraer pesos para financiar al Estado. Por eso, la tasa efectiva de un plazo fijo hoy está rindiendo un 107%, que surge de capitalizar los intereses mes a mes aplicando el principio del interés compuesto. Por eso muchos cambian dólares en el blue, suscriben un plazo fijo, pero con el riesgo subyacente de un salto abrupto
en el tipo de cambio. Y esto puede llegar a pasar puesto que las reservas ascienden a 37.621 millones, lo que implica un 7,3% del Producto Bruto Interno. Pero para tener reservas robustas tendríamos que tener como mínimo el 20%, lo que implicaría disponer de unos 110.000 millones, algo difícil de que ocurra con este gobierno. El flujo de pesos es deficitario en un 4,4% del Producto Bruto Interno. Déficit fiscal que hay que bajarlo, puesto que la pauta ronda en el 2% según lo convenido con el Fondo Monetario Internacional. Déficit fiscal por las nubes que no incluye el déficit cuasi fiscal que te mostramos en los dos videos anteriores del Banco Central. Dibujo contable que hace que el dólar del Banco Central se justiprecie por arriba de los 470 pesos. Concluyendo que mientras el dólar oficial aumentó el 49,2% en los últimos 12 meses y la inflación por arriba del 90%, hay una inflación en dólares muy elevada, lo cual no se podrá sostener en el tiempo. Por eso vemos una brutal devaluación como mínimo antes de los próximos 6 meses. Pasemos ahora sí al análisis de la inversión. Como podemos ver a la izquierda tenemos los distintos contratos de futuros financieros del dólar, distinguiéndose la fecha de vencimiento que opera todos los meses y es el último día hábil de cada mes. Vos tenés que focalizarte en los contratos que no tienen la letra A, dado que en ellos la compra o venta mínima es de 1000 contratos, recordándote que un contrato representan 1000 dólares. De allí que al comprar o vender un contrato de este tipo se los incluyen en las denominadas inversiones apalancadas, puesto que comprando por este valor que figura aquí hay que multiplicarlo por 1000, recordándote que comprando o vendiendo un contrato el broker solo me retiene un 10% del total de lo invertido en carácter de garantía. Otro punto relevante al operar este tipo de contratos es la TNA que figura aquí. ¿Y de dónde surge? Ni más ni menos de relacionar el precio spot del dólar al día de la fecha, el cual figura aquí y es de 148,91, y el último precio operado, que en este caso es 305. Sacamos la diferencia, hacemos una regla de 3 simple relacionando la tasa implícita que surge de dividir la diferencia entre ambos valores sobre 305, y aplicando una simple regla de 3 calculamos la tasa nominal anual del contrato involucrado, que en este caso es de 116,65, el cual coincide con el que figura aquí. Entonces, bien, ante este panel de compra y venta de distintos precios en función a la fecha de vencimiento de cada uno de los contratos, si yo estimo que va a venir una brutal devaluación, voy a tener que comprar dólar futuro comenzando por un contrato que representan 1000 dólares. Y como según el gobierno no va a devaluar en el corto plazo, se recomienda operar los dólares con vencimiento más lejano. Esto es junio, julio y agosto. Entonces bien, en este caso particular y a la espera de que me vendan contratos en los cuales yo deseo comprar a los precios que yo quiero comprar, respetando siempre la tasa nominal anual máxima o de cierre del día anterior, los contratos se compran así. Nos posicionamos en el mes del vencimiento y cliqueamos el precio al cual quiero comprar y en cantidad pongo 1, comprando el equivalente a 1000 dólares, que al multiplicarlo por el precio de compra, en este caso 293, yo estoy comprando por 293.000 pesos, pero no los tengo, sino que solo debo dejar en garantía un 10% de la inversión total involucrada, en este caso 30.000 pesos aproximadamente, ganando si el precio del activo subyacente, en este caso dólar futuro, sube. Pero siempre haciendo este simple cálculo para comenzar a invertir en este instrumento financiero con un precio ganador, dado que como podemos ver, si se espera una bruta devaluación del dólar, si bien la TNA al compararla con la tasa efectiva anual del plazo fijo, que es del 107%, y a la espera de un ajuste en la tasa de interés de los plazos fijos, como se informó hoy a primera hora, si yo estoy comprando un contrato julio o agosto con una tasa nominal anual menor al 118%, como podemos ver
En el panel de inversiones de los contratos, la máxima tasa nominal es del 125, con lo cual tenemos un driver de suba, no solamente esperando hacernos de este diferencial, sino que si se concreta el aumento de la tasa de interés, por ende, va a subir la tasa nominal anual de todos los contratos involucrados. Observando la ejecución correcta de la operación del dólar futuro, vencimiento 31 de julio del 2023 a 293 pesos por dólar, con una tasa nominal anual involucrada del 117%, cubriéndonos con la venta de un contrato con vencimiento 31 de octubre a precio de mercado, dado que estimamos que en el presente mes el dólar, en lugar de subir, bajará. Verificando la ejecución correcta de ambas operaciones efectuadas. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados posibles? Vamos a completar la calculadora para que te quede claro. El día jueves compramos un contrato a 293 pesos. Monto involucrado, 293 mil. Solamente dejo en garantía un 10%, aproximadamente 30 mil pesos, con un costo, como vemos aquí, de 395 pesos con 30 centavos. Mientras que al mismo tiempo vendimos un contrato con vencimiento 31 de octubre a 158 pesos, con un costo de 213, dado que el monto total involucrado es menor. ¿Y cuáles son los resultados posibles? Si estimamos que el dólar a fin de mes va a estar a 155 pesos, voy a ganar, puesto que yo estoy vendido en un contrato y como yo vendí a 158, si el precio baja, la diferencia entre 158 mil pesos y 155 mil sería un resultado ganado. Mientras que por el contrario, si yo espero que el precio comprado suba con una devaluación de aquí a julio del año que viene, como mínimo del 35%, lo que llevaría el valor del dólar a 200, yo estaría ganando la diferencia, es decir, 395.940 menos 293.000 pesos, ganando 102.940 pesos. Resultados obviamente que hay que ir monitoreando, no todos los días, pero sí una vez por semana. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete y compartilo. Pero primero activa la campanita. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!